¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Estamos aquí grabando otro episodio del Viejo Lobedar. Ahora hablaremos de una parte muy importante dentro de los bares, dentro de los restaurantes y sobre todo cuando se tiene una historia, cuando se tiene todo un recorrido dentro de muchos bares que han sido icónicos aquí en Tijuana. Tenemos un chef muy experimentado porque ha participado en todos esos bares icónicos de aquí de Tijuana. Fernando Torres, mi chef. ¿Cómo estás, canal? Gracias por la invitación, Alex. Ahora va la mía, como diría Sí, ahora va la mía. Fernando Torres tiene una gran trayectoria dentro de bares, nos conocemos desde hace mucho. Antes se trabajaba en equipos, casi éramos los mismos, ¿no? En Oh, diferentes sí. lugares. Cuéntanos desde el principio, ¿cómo iniciaste en este rollo de la comida, de la cocina? Mira, ¿Cómo Alex, fue? cuando yo salí de la secundaria en Cuernavaca, Okay. estaba estudiando en Cuernavaca, estaba chavito. Directo desde la secundaria me brinqué a la carrera de Administración de Empresas Turísticas. Okay. Al llegar aquí a Tijuana en 1987, venía Okay. procedente de Oaxaca. Okay. Y a mí me tocó abrir, mi tío, mi primer maestro y mentor, me invitó a trabajar en el Rancho Tecate Resort. Okay. ¿Sí? Me tocó la apertura, Órale. una buena friega. Sí, Pero una. bueno para hacer pininos. Sí. Trabajé ahí en tres etapas diferentes y me chuté los puestos, güey. Desde ayudante desde mozo general, Okay. lavaplatos, cocina fría, en un periodo, en otro periodo ya Sí, como sí, ayudante mesero, mesero, capitán y maitre d'. Okay. Y a veces hasta de night clerk en la recepción del hotel, ¿no? Eso es el inicio, Es que ¿no? sí se hacían las carreras Así se antes, hacían las ¿no? carreras, Así se hacían las carreras efectivamente. antes. Tenías que conocer De hecho, mira, yo cuando desde el llegué a principio. Tijuana, mi intención era seguir estudiando porque sabía que en el CONALEP creo que tenían la Sí, misma sí, carrera que yo sí. estaba haciendo. Y me dijo mi tío, dice, mira, te voy a hacer esta propuesta. Yo estoy el gerente de alimentos y bebidas. Vamos a abrir un Okay. campestre allá en Tecate. Ven, cálale. Si te gusta, haz ahí mismo tu carrera. Dice, te voy a decir una cosa. Hay muchos egresados de turismo que todavía no logran colocarse. ¿Por qué? Porque lo más fuerte en sí era la maquila. Sí. Y los que tenían puestos en restaurantes y hoteles se agarraban del hueso, pero machín. Entonces Sí. no había cabida casi para los egresados Es que de administración. era Ajá. muy peleado Era muy eso. peleado. Y eran elementos de vieja guardia, ¿no? O sea, Sí, claro. esos. Sí. Muchos venían del sur precisamente con esa escuela, a Ajá. dejar esa Así escuela, es. ¿no? Sí. Pues mira, después de Rancho Tecate, ya me aventuré a trabajar en Tijuana. Y luego dicen que si, ya ves que había la expresión de que si no conocías Carnitas Uruapan, no conocías Sí, Tijuana. Bueno, yo ¿cómo fui a no? parar a trabajar a Carnitas Uruapan, Ah, okay. pero en una sucursal que estaba en la zona del río, que se me hace que Okay. ahora es Chiltepinos, no sé si todavía Sí, existe, sí, sí. pero ahí era la segunda Okay. unidad de Carnitas Okay. Uruapan. Y digamos que ese era un como. Sí, eran puras carnitas. Okay. Y sabes que en la unidad de Boulevard había mariachi en vivo. Ahí no Oh, había claro. mariachi en vivo, pero el sonido ambiental Okay. estaba ameno, estaba alto, ¿no? O sea, Sí. no tenían el negocio así tan tan. Okay. Sí, era como más tranquilo, ¿no? Ajá, Sí. como más tranquilón. Y ya posteriormente de ahí viene mi brinco, lo que viene siendo ya ahora sí que el punto de inflexión. Me jalan para Plaza Fiesta Okay. y entro a un lugar que se llama El Galeón, Sí, cómo que no. ahora se llama El Pancho Villa. Sí. ¿Sí? Y era una época, digamos, como fue la primera oleada del éxito de Plaza Sí. Fiesta, porque digamos como la era romántica, ¿no? Sí. Porque te encontrabas lugares como Café El Griego, la esquina de Griego. Estéfano, el Café Yugoslavia, el Tablado Español, Era como la restaurantes taberna, así internacionales, ¿no? es, Sí, sí, ajá, sí. sí, no, y se veía muy Sí. pintoresco y los espacios eran más Es que abiertos. de hecho ese fue antes de que entrara la onda del rock y ese fue el concepto original, Ajá, ¿no? Y sí. estaba muy chingón. Estaba suave, Muy para chingón. Noches Dueñas Sí, sí, estaba toda. sí. Ibas al Café El Griego, ya no, venías Olvídate, y desde. buenísimos restaurantes. Sí. Me tocó trabajar en la Taberna Española, y pues sí, era un mundo de gente, y eran restaurantes. Sí, eran Sí. restaurantes. Y ahí empezó el Tour de France con un local pequeñito, que Sí, sí, sí. ahora esa parte de ese localito, pues ya lo tiene perdido al sótano suizo. Oh, sí, Ya sí. varios lugares Sí. empezaron así, ¿no? Yo regreso en mi andar, o sea, Sí. vuelvo
vuelvo a Rancho Tecate para mi siguiente, okay, siguiente fase. Y vuelvo otra vez a Tijuana. Y después de un pequeño lapso ahí por Restaurante Amor, Cafetería Amor, ahí estuve como gerente de piso. Okay. Y vuelvo otra vez a cocina. Ok, ok. Y me toca entrar con René Bocile de Nosotros Nos Hizo. Okay. Y ahí ya me despego ya como cocinero ya. Cocinero de bar. Ok. Oh, pues ahí ya fue un boom el Sótano Suizo, ¿no? Sí. En esa época. Sí, era un lugar que yo antes de cualquier cosa lo había imaginado, pero no es como si pudiera ser un déjà vu, ¿no? O sea, ok. Lo imaginaba el lugar y de repente di con un lugar así, ¿no? O sea, todo rústico. Madera, sí, sí, sí. Con música de sonido pregona, ¿no? O sea, sí, de los ochentas. ¿No? Sí, de rock clásico. El concepto muy chingón. Un concepto bien fregón y que ha sido muy leal a su estilo, ¿no? Sí. Sí, de hecho, tiene identidad, ¿no? Porque uh-huh, no lo pierde, no lo ha perdido. Nunca lo ha perdido. Ni lo perderá conociendo al René. No ocupa ni siquiera publicidad. El ¿sí? negocio por sí solo, ¿sí?, se publicita de voz en voz, ¿no? De generación en generación. Sí. La comida, la bien comida, importante. Muy importante ahí. Fíjate que es un menú que no ha cambiado en años, ¿no?, pero no necesita moverle gran cosa, ¿no? Y es y como sinónimo de ir al Sótano Suizo es la comida. La comida. Es muy importante, si te das cuenta, o sea, la música también, no necesitan música en vivo, nunca la han necesitado. No. Y hubo un tiempo que metieron. Sí. Sí, había un grupo que se llamaba Somos Tres. Sí. Algo así. Yo recuerdo porque ahí estuve. Sí, sí, sí. Y sí, tocarían como un par de meses. Fue poquito, mucho, pero sí, no fue, les funcionó. No. Pero la comida, la atención y el aspecto del lugar, uh-huh, muy importante, sí, ¿no? Sí. Y dentro de ese, como tú dices, ¿no?, que no cambia, ¿no? Hasta la fecha creo hasta que es el fecha, mismo. Sí, es fiel a su sí, estilo, sí, sí, ¿no? Y pues un lugar que no veas que se muera, ¿no? Sí. Que no veas que se muera. Mucho. Y bueno, ya estando ahí en Plaza Fiesta, me contacta un camarada de la competencia, el Boris. Ok, ok. Me dice, oye, come on, estamos abriendo un lugar. Uh-huh. Ya ves que hubo la plaza tuvo una transformación continua, sí, ¿no? O sea, surgieron lugares como Ibarra, el Monte, sí, Picacho, el Saberio cerró para darle lugar al Ajijo, sí, estaba la Quebradita, estaba, sí, el Ranas Bar, el Porky. El Porky, sí. Y me acuerdo que la Quebradita había cerrado y el cual estaba cerrado. Y me dice el Gori, cáile con nosotros, güey. Sí. Vamos a abrir un lugar bien chingón ahí. Okay, ok. Y pues era el Cinque. El Cinque. Era ese grupito de bares con los, sí, que contaba el señor Fierro, uh-huh, el Federico Fierro. Y le pusieron el Cinque porque pues el primero había sido Ibarra, el, sí, segundo había sido Monte Picacho, el tercero era El Ajijo, el cuarto era el Perro Azul. Uh-huh. Y a esta le pusieron el Cinque. El Cinque. Por ser el quinto negocio. Sí, sí, sí. Y de ahí pues me hice de un montón de camaradas, sí, camaradas que nos hicimos compactos, claro, que a donde iba uno, sí, 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 iba otro. Sí, sí, es un bloque muy fuerte, ¿no? Sí, digamos que yo jalaba para donde se iba Cristian Benavides, ¿no? Ok, Cabelo, sí, 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 cómo no. Y con él anduve transitando en lugares así como, sí, sí, después de la plaza, nos fuimos a la Casa de la Trova, donde, okay, pues, ahí coincidimos, sí, 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 en la Trovita, luego la en el Trovita, Cantares, sí. Y del cantar es al libro. Ok. Sí, sí, sí. Buenos bares en, sí, ese tiempo, ¿no? Fíjate que me tocó estar en bares que estaban... Sí, es que pegando cosas. Yo creo que a lo que nos cuentas, o sea, digo, pues ahí también estuve yo, ¿no? Uh-huh. Pero, digo, para que la gente sepa, como que fueron lugares íconos y de pronto pegaban bien cabrón, ¿no? Pues el Cinque, ¿cómo pegó, güey? Sí. En su momento, ¿no? Porque después como que... Sí, sí, sí. Ajá. Pero, pues olvídate. El Cinque, cuando empecé a trabajar ahí, era una odisea encontrar la salida, porque la gente se atumorraba. Muy cabrón. Me tomaba 7, 8 minutos llegar, sí, a la salida de 10 metros. Güey. Sí, güey. Iba yo atrás de un mesero, cuando me daba cuenta ya estaba yo desviado porque la gente estaba empujando para otro lado. Es que era un mundo de gente, no se podía caminar. Güey. No se podía caminar, es que lo atumorraban. Bueno, sí, esos bares, sí, les metían hasta lo que no. Dieron nada. Una experiencia suave, ¿verdad? Sí, una experiencia suave. Otros tiempos, y ¿no? Los cambios de conceptos musicales, ¿no? O sea, de, sí, del sótano de oír algo de rock clásico, sí, o de repente a oír punchis punchis, sí, y algo de
de rock en español. Claro. Luego brincar a lo que es la trova y la balada. La trova y los bohemia, ¿no? La, ajá, bohemia. La versatilidad que tenía, sí, la trova en su, sí, en su... Sí, porque eran varios. Aspecto, ajá, sí, en su aspecto, sí, sí, musical, ¿no? Sí. Y también fue un boom, ¿no? La Casa de la Trova funcionó muy bien. Uh-huh. O sea, después de la Casa de la Trova también estuviste en Cantares, ¿no? Ahí también estuve en Cantares. Ahora sí que me uní al grupito de Sergio Escamilla. Sí, sí, sí. Maestro. Junto con Cristian. Claro. Al separarse de la Trova estuvimos en la Trovita. Sí, cómo no. De la Trovita ya nos pasamos al Cantares. Cantares. Estuvimos, sí, en dos lugares. Primero estábamos enfrente del Hotel Lucerna. Y luego nos cambiamos por el lado de los juzgados. Era como una palapa, ¿no? Una fíjate, sí, que ese lugar estaba bien sobre. Estaba muy bonito. Pero después, yo me acuerdo porque también trabajé ahí. Era como subiendo una rampita, ¿no? Y sí. Esa también estaba muy curada. Sí, estaba curada. Estaba curada. Ah, como casa, ¿no? Era como una casa antigua. Para un lugar. Sí, güey. Bueno, un chingón. Sí, estaba suave. Qué chingón. Y ahorita tú, en tu experiencia, ¿cómo ha cambiado el ámbito, sobre todo laboral? Uh-huh. En la onda de del operativo, la cocina dentro de los bares. Actualmente trabajas, digo, para una empresa que no es exactamente un bar, uh-huh, pero me imagino que tienes un conocimiento de cómo ha cambiado y por qué crees que ha cambiado esa onda de los bares, ¿no? Mira, yo lo atribuyo a esa oleada de los cambios de los nuevos ingresos de género musicales. Sí. Y en cuanto a cocina, también ha habido un boom de muchos egresados de carreras de gastronomía. Sí, está saturadísimo, ¿no? Saturadísimo. Entonces, todos obviamente tienen que, como dicen, tienes que renovarte o morir, sí, ¿no? Y lo demás, pues, es añoranza de este, Alex. Sí, ¿verdad? Lo demás es añoranza. Claro. Pero es bueno, ¿no? Sentir esa, como les digo siempre, ¿no? Se siente una nostalgia, güey. Muy, sí, chingona. No, sí, nostalgia mala, sino esa que, no, puta madre, mira, qué buenos, si, tiempos vivimos. Si hubiera una manera de retroceder el tiempo, yo creo que te detienes. Porque yo me hubiera detenido en el tiempo cuando entré por primera vez al sótano. Órale. ¿Sí? No, o podría detenerme, más que imagínate, güey. O podría detenerme cuando estaba yo en la trova. En la trova yo la, sí, pasé súper. Sí, yo creo que lugar, todos, güey. Es que fueron malos. Yo iba bajando mis niveles de sonido en los oídos, ¿no? Sí, porque, sí, sí, empezaba de cosas muy pesadas. Sí, claro. A mucho ajetreo, de mucho boom, boom. El punch. Llegas a la trova y te oyes una... Sí. Haces algo más relax, sí, ¿no? O sea, variado. Y era mucha gente, ¿no? En ese momento, me imagino que ya traías, pues por tu trayectoria, ¿no? Una dinámica de trabajar para mucha gente, para, sobre todo en la cocina, ¿no? Para tener lista tu cocina para tanta gente. ¿Cómo preparabas eso en los cambios de lugar, como dices tú? O sea, de pronto, no sé, por ejemplo, en el Cinque y después la Casa de la Trova, ajá, el tipo de alimento. Como, mira, como eran lugares de casi, como quien dice, de nueva apertura, me tocó abrir el Chincle, pero me tocó hacer el menú. Okay. Entonces, ah, ok. Eso es lo que yo hacía mis menús de acuerdo al espacio y el equipo que yo tenía, okay, que me daba, ¿no? Sí, sí, sí. Y no me metía en cosas muy complicadas, tampoco me metía yo a ver qué había en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, okay. Al irme al Chincle, pues nunca intenté hacer lo mismo que el sótano, okay, sino algo diferente, ¿no? Sí, pues sí. En la trova, yo recuerdo que en la trova, antes de que abriera la trova, yo fui a hacer unas pruebas de platillos, ¿no? Okay. Estaba otro morro, no recuerdo su nombre, ¿no? Okay, se quedó, okay, él, como yo seguía trabajando para, sí, Federico en la plaza, okay, pero me integré con ustedes, creo, a la vuelta de 5 o 6 meses, ¿sí? No recuerdo. Sí, fue luego. Ajá. Ok. Y cuando, pues en Cantares igual, sí, me tocó hacer el menú, okay, armar el menú, el proyecto de la cocina, la organización, sí, okay, todo eso, ¿no? Y el proyecto que estuvo así, que se armó de repente como de humo, fue la vez que del Cantares, ajá, me pasé al Divos. Oh, ok. Entonces el barrio del Divos, uh-huh, era algo fuera de otro mundo, ¿no? Sí, no olvídate. Hasta nunca te imaginabas que estaba en el sótano. Sí, y entraba, y era otro mundo, güey. Se hizo un lugar icónico en muy poquito tiempo, güey. Sí. Muy poquito tiempo, güey. Todo el mundo conocía el Divo. Sí. Y te voy a decir cómo fui, bueno, chistoso, ¿no? Cómo fui a parar el Divo.
¿Recuerdas a Maguare? Sí, cómo no. O sea, sí que se lo tenga su gloria. Claro que sí. Estamos trabajando en el Cantares y me dice, chef, te voy a encomendar una misión importante, cabrón. De ti depende el éxito de esta noche. Con su cara de mamón de siempre, ¿no? Sí, sí, era un chiste, güey. Digo, ¿qué onda? Digo, ¿qué quieres? Dice, mira, agarra tu carro, güey, y vete atrás del Calimax de Río, güey. Ya está palabrada, te van a dar 2 botellas. Ay, cabrón. Sí, se habían quedado sin licor o algo así, pero okay. Iban a hacer el paro con unas botellas, ¿no? Y se preguntas por el rojo. Ok. Llego ahí al barecillo, yo lo vi, yo dije, pues el lugar en realidad no se notaba, no tenía ningún letrero. Sí, sí, sí. Y ya voy con la seguridad, digo, ya voy buscando al rojo. Sube Cristian, sube el Chabelo, y dice, ay, güey, qué bueno que estás aquí, cabrón. Y hey, rojo, estaba el rojo ahí. Estaba el rojo también. Ahí. Dice: acá está el que buscando. Y yo, ¿qué está hablando? Dice: no, mira, lo que pasa es que queremos meterle una cocina ahí para vender botanas. Okay. Aquí en el vivo. Pero ¿dónde? No. Dice: ven pasado mañana, porque era un sábado. Dice: ven pasado mañana para que hables con el vivo. Ok. Alex, no te miento, creo que en una semana ya tenían armada la cocina. Cuando yo fui a la entrevista con el Divo, vamos a armar un menú. Armamos el menú en 20, 30 minutos. Ay, cabrón. Nos subimos al espacio donde me iban a poner la cocina. Te ocupas, bicho. Sí, sí, sí. Yo, no, pues mira, necesitamos, nada más había una estufa. Yo, no, pues mira, necesitamos un refrigerador Pantry, necesitamos un método de trabajo. Pues en una semana se lo chutamos. Órale. Dice, ¿cuál no te puedes venir a trabajar con nosotros? Digo, pues, no sé, como tú. Dices. ¿Cuánto te pagan ahí? No, tanto. Yo te doy tanto. Ay, cabrón. Ah, no. Así se hacían los negocios para cuando sí, entras a un bar. Sin tanto. Y fue un bar, buen lugar también. Pues, sí. A mí ese lugar me encantó también. Fue un buen lugar. De hecho, iniciaron muchos, ¿no? El Pedro Alejandro. Pedro Alejandro. El Jonathan. Muchos que ahora siguen en los bares, ¿no? Y pues, como te digo, ¿no? Fue un lugar que, a pesar de que estaba ahí escondido y que no, pues antes no había redes sociales ni nada, ¿no? Pero todo el mundo, hey, saliendo, vamos al Divos, ¿no? Sí. Porque ya sabíamos que estaba el Rojo, el Chabelo, te iban a atender bien. Y pues se armaron de un buen equipo. Sí. Luego llegaron a tener música en vivo también. Pero sí, muy, muy, muy chingón, güey. Muy chingón. Después de ese lugar, ¿qué otros lugares, qué otros bares o qué otros restaurantes? Estuve muy, muy poco tiempo echándole la mano en el Trobar. ¿El Trobar? ¿Cómo no? Ahí me jalaron el Trobar, pero pues yo ya estaba, creo que ese día andaba, creo que tenía hasta tenía yo 2 chambas. O sea, okay. Es decir, trabajaba yo en el Sótano Suizo, del Sótano Suizo me iba yo para el Trobar, luego me jaló Rogelio a su negocio. Tenía el Roger. Ahí en la... Y el allá por donde estaba el Cangalú, ¿no? Sí. Pero también ahí estuve. Sí. Y pues, ok, me iba yo a trabajar en las mañanas con el Roger. Es que éramos los mismos cabrones, ¿no? Éramos los mismos. En todos los lugares. Era un grupo muy compacto. Sí. Yo y creo por que... ahí se la llevaba el Cristian. Sí, sí, sí. Estaba el Galán. Sí, sí, sí. Y esos contactos que tú vas haciendo al paso del tiempo, sí. A mí, fíjate que a mí me han servido muchísimo, me han ayudado mucho. Yo desde hace años yo no conozco lo que es ir con una solicitud y buscar chamba, porque eso, todos me conocen. Es importante, güey. ¿Qué haces? No, pues anda, cállate con nosotros. Sí, güey. Vente, tenemos esta propuesta. Es que es una referencia. Es una referencia. Sí. Una referencia y pues que yo creo que todos tratábamos de hacer un trabajo en equipo. En equipo. Y eso funcionaba, cosa que ahora no funciona, ¿eh? Y eso como dices tú, o sea, a nosotros también nos pasa en la música. O sea, yo creo que son los clientes de antaño los que nos siguen contratando. Uh-huh. Pum, 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 pum. A pesar de que, como yo le decía al Chabelo, ¿no? Se rompió esa onda de que era un bloque y todos andábamos en todos los bares los mismos cabrones. Pero llega un momento en que te ramificas, ¿no? Sí, o sea, yo creo que hace como 10 años o un poquito más, pum, ya cada quien por su lado. Pero nos quedamos con esa inercia, como dices tú, ¿no? Que, oye, ¿cómo no? Vente para acá y vente para acá y vente para acá. ¿Sí? Y no hay necesidad de, digo, afortunadamente, ¿no? De verse en esa necesidad de, hey, pues voy a buscar chamba, como dices tú, con una solicitud, o oye, fíjate que tengo este proyecto. Siempre en donde labores, o sea, sí.
haces tu mejor trabajo, claro. Y lo haces con el fin de siempre dejar una puerta abierta, sí. Y yo te puedo citar un claro ejemplo, a mí todavía me siguen buscando en el sótano suizo, sí. O si yo no, aunque no requieran de personal, uh-huh. Si yo voy y le digo, oye, ¿sabes qué me encontré? Claro, sí, porque tu trabajo está validado ya, bueno. Uh-huh. O sea, y aparte de la trayectoria, como yo siempre los platico, ¿no? O sea, puede haber un auge, ¿no? De ahora con tantas escuelas de cocina, ahora ya hasta va a haber escuela de meseros y cosas así, ¿no? Pero siempre el trabajo, digo, los empresarios me imagino que se van a donde se haga bien el trabajo y con quien lo haga bien, ¿no? Uh-huh. Y pues gente con tu trayectoria, pues sabemos de antemano, oye, he estado acá, que es un trabajo ya certificado, ¿no? Sí. Y qué chingón. Y hablando de eso, ¿no? ¿Cómo has sentido el cambio ahora que ya no estás en bares? ¿O? Ya no. Como te digo, llega un momento en que como que se ramifica el asunto, ¿no? Sí. Aún así, uh-huh. Yo me conecté a trabajar en el Total Fitness. Ok. Pero fue por medio de Rogelio, de Roger. Ok. Roger me dijo, ¿sabes que ahora hay una oportunidad aquí en el Total? Okay. Me toca el fitness, pero pues es en las mañanas. Pues obviamente el concepto de la cuestión de los alimentos pues es totalmente diferente, sí. Porque pues ya te vas a ver en otra línea, ¿no? Sí. Pero pues no hay nada que no se pueda probar, Alex. Claro. Cuando yo trabajaba en Rancho Tecate, teníamos brunch los domingos. Ok. Y nos echábamos siempre un disparejo para ver quién se quedaba en las omeletas, porque nadie quería trabajar en las omeletas, porque se juntaba la gente en una chinga, ¿no? Me acuerdo que ese día me tocó a mí, cuatro o cinco sartenes ahí. Eso. Y llegó un momento que ya les dije, ¿saben qué? No hagan disparejos. Si nadie quiere trabajar las omeletas, yo me lo he hecho. Órale. Y yo, la neta, me iba arrepiendo. Era el show. ¿Sí? Era un show. Estar haciendo cuatro o cinco bolos al mismo tiempo. Sí. Órale. Y para alguien que en realidad a mí lo irónico de esto es que a mí no me gusta tanto trabajar ni hacer desayunos, pero sin embargo me salen muy bien. La prueba es de que casi el 80% de mi chamba es sacar desayunos. Desayunos. Y desayunos en este campo es en línea sana, ¿no? Ok. O sea, bajos en... Otro rollo también, ¿no? Ajá, bajos en grasas. Sí. Pero eso yo creo que a completas, es de toda la gama, ¿no? De alimentos, en cuestión de alimentos, ¿no? Así es. Qué chingón. Y pues saber interpretar las necesidades de los lugares, ¿no? Actualmente estás en el gimnasio, ahorita estamos, ¿no? Aquí. Uno de los mejores gimnasios aquí en Tijuana, ahorita. Uh-huh. Pues me imagino que también trabajar sobre ese tipo es otro mundo, ¿no? Sí. Es pura comida para mamados y son. Es otro trato. O sea, trabajas con proteínas, sí, batidos, jugos, sí, ¿no? Chingón. Todo bajo en carbohidratos. Sí. Bueno, hay de dietas a dietas, ¿no? Sí, pero me imagino que ya haces, te completas, ¿no? Yo creo que te conviertes en un cocinero, un chef un poco más completo, más como, experimentado. Eres como un cocinero personal para más de medio mundo. Porque a todo le tienes que agarrar el onda, órale. ¿Qué es lo que necesitan? ¿Cómo lo quieren? ¿Cómo le gustó? Sí. Hay ocasiones que ya se olvidan de las dietas y ¿sabes qué? Sigan haciendo como hiciste ese bien. O sea que también tiene su pinche lado también. Tengo mucho, fíjate, ¿no? Que tengo mucho trato aquí en el gimnasio porque trato directamente con los usuarios. Órale. Sí. Desde que están en el Total. Es decir, no soy el cocinero escondido en una. Que está en una cocina que no. Que estás aislado, ¿no? Sí. No tienes contacto con nadie. Pues es que necesitas, ¿no? Con ese tipo de cocina necesitas tener esa interacción con el cliente, ¿no? Sí. Qué chingón. No es como en el bar, ¿no? Porque no ahí es como el bar. Ajá. No sé ni qué comíamos a veces, güey. Y pues me imagino que ustedes cansados, ¿no? Esas anécdotas, olvídate, no las olvidamos, ¿no? No, eran
eran auténticas madrinas. Sí. Llegaba Carlos Lijón y me decía, ¿qué pasó, mi chef? Le están apaleando el ranchito. Y no me volteaban ni a ver. Cabrón. Ya sé, güey. No, es que de pronto... habían rachas que se te dejaban ir con todo. Wey. De pronto mirábamos que... ¡Ting, ting, 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 ting! Sí. Nosotros, puta madre. Y nosotros también tenemos hambre. ¿Eh? Que siempre en los últimos, ¿no? Pues sí, pero... A veces me da agüite porque, pues, pinche chinga, pues, imagínate, pinche bar ya está la madre. Y todavía nosotros chingando al chef. Ah, no hay pedo, ya es que. Es que el Toby, su plato de mermas, ¿no? Sí. Yo, sí. No, te mientas unas experiencias ahí. En sí, güey. Una vez, fíjate, te voy a contar una anécdota que pasó. ¿Cómo de repente el estrés de la carrilla a veces te puede hacer perder un poco los estribos? En la trovita, cuando todavía estaba, eran parte de la trova y la trovita, okay, sí. Pues nos rolábamos a veces para ir a atender en el, okay, allá en la trovita, y recuerdo que ese día le tocó a Carlos Licona, uh-huh, no me acuerdo quién estaba tocando, y teníamos un ayudante de mesero que le decían el gallito. Ok, sí me acuerdo, el gallito. Sí, el gallito, y, y ese día no sé qué pasó, pero tío, o sea, hay momentos de estrés que no quieres ni que te volteen a ver, ¿no? Y llega y me la empezó a hacer emoción, no recuerdo por qué. Y me acuerdo que empezamos a discutir. Era una cocineta pequeñita, ¿no? Uh-huh. Y enseguida había una puerta y se conectaba con la barrita. Sí, ¿no? Cómo no. Y pues ya al calor de la discusión, estaba bien, el gallito estaba parado, o sea que estaba un cuchillo. Entonces yo vi que hizo un movimiento. Entonces mi primera reacción de alerta, ¡pum! Me lo agarro del cuello. Ay, pero en la inercia que nos vamos hasta la barra, ¿no? Y estaba sentado en la barra Licona y clientes, músicos, todos voltearon. Y dejé al pobre gallito así, ¿no? Se quedó, los músicos se quedaron callados y Licona volteaba para acá, volteaba para allá y le volteaba con los mil. Báscale, güey. Sí. Tú sigue tu pedo. Sí. No. Pero siempre todos camaradas como sí, güey. Ahora la pasábamos muy bien. No, y siempre agradecidos, ¿no? A veces, o sea, sabíamos que nosotros ya bien grifos y borrachos y todavía no, chingando al chef, y ya lo que te den es bueno, le decía yo al Chabelo, no mames, o sea. Entonces es que ustedes ni siquiera dejaban llegar los platos a lavarlos, ¿no? Ya sé. Sí. No llegaban a lavaplatos. Fum, fum, presta. Sí. Ustedes nomás se las curaban. No, sí, me acuerdo. Sí, pues es que... Si no te las curas, no te sacudes el estrés. Sí, porque la neta... Y el Toby, ajá, su famoso... Si hay mayonesa, hay comida. No, mayonesa, hay comida. Así lo tenía ahí en el... Sí, nativo. Sí, pues ahí se recargaba, sí, ¿te acuerdas? Y no se movía hasta no que diera de comida. Así recargadito. Y esperando su platillo. ¿Qué? Una comidita aquí. Es que sellita. La mística. La mística. Y a tragar, ¿no? Pues sabe. Dices, ¿cómo voy a alimentar a este cabrón? Fíjate que habían clientes del Divus que se me subían a la cocina. Ay, a comer. ¿Qué? Ay, güey. Había gente que no eran empleados. ¿No? Habían dos, tres clientes que le dieron. Comían ahí en la cocina, bueno, como que querían escapar un poco del bullicio y comer, sí, a gusto, pues, porque las mesas del Divus no eran muy cómodas, eran mesas, sí, eran muy pequeñas. Eran periqueritas, sí. Ajá. Órale, yo digo, qué chingón, eso es, sí, algo raro, güey. No, sí, es algo raro. Algo raro, ¿sabes? Raro, caerle aquí a la cocinita a comer. Órale, qué chingón. Pero es que así era el Divo, el lugar, el Devos, así era, así como muy puros compas, ¿no? Sí. Todos se conocían. Ah, sí. Y había esa confianza. Había esa confianza. Y, sí, pues yo... Y tenías... Y nomás porque no puedo contar lo que hacía ahí, ¿no? Ya era como empleado con él, tenías que participar. Sí, me acuerdo de un evento de fin de año, no te voy a pagar si no bajas primero a tomarte un trago, sí, ¿no? Pues un trago cuando se llegaran a las 7 de la mañana, ¿no? No, ya me imagino, en el sótano. Es que el Debo era otro, es otro pedo. Era cosa seria. Sí, lo voy a entrevistar, sí, al Debo también. Qué chingón, chef, pues qué chingón. Y me imagino que como esa tienes un chingo de anécdotas, sí, ¿no? Porque, como decía yo, ¿no? Es una parte bien importante, nosotros lo mirábamos, ¿no? Nosotros, ya como músicos, la gente cuando pedía su comida, cuando es un bar, ¿no? No es un restaurante, que no, sabes que, ajá, vas a comer y ya lo demás, sí, es extra. Pero estás viendo un show de música y la gente pide su comida y de pronto ya ni te está pelando porque quieres comer. Entonces, uh-huh, me imagino que el servicio tiene que ser muy rápido, sí, ¿no? Sí, tu promedio de tiempo por platillos no debe pasar de los 15 minutos. Ay, cabrón.
Y... Entonces es que es más, más dinámico, ¿no? Ajá, un bar, porque están pisteando. Y nosotros nos quedamos, puta madre. Pues imagínate el bar lleno. Y la cocina al fondo los veíamos en chinga. Y los milagros que nos teníamos que aventar a veces, porque pues a veces eran cocinas algo improvisadas, ¿no? Sí, tampoco no eran cocinas que dijeras, sí, de bar. Cámara fría. No, teníamos un refrigerador de casa. Sí, güey. Sí, pues y les... cocina de bar. Y tenías que, ahora sí que tenías que adaptarte, como una vez me dijo Chabelo. Sí. Chef, tú haz lo que puedas con lo que puedas. A huevo. Esa es la función, yo creo que más chingona que tiene un chef experimentado, ¿no? Uh-huh. Que no se le cierra el mundo. No tenemos esto, no. Siempre sí. El cliente trataban en esa época de estudiar su comida. Sí. O como no, fuera. Mira, fíjate, yo siempre fui muy cuidadoso de tener abastecido lo suficiente. Sí. Eran, ok, se abría de martes a sábado, sí. Pero sabíamos que dos días eran los más pesados, ¿no? Era viernes y sábado. Sí. Y entonces el viernes y el sábado teníamos que estar armados hasta los dientes. ¿No? Sí, güey. No podíamos dar este. Sí, está el lujo de que no, siempre no. De poquitear no o de. Sí. Qué chingón. No, y pues buenas épocas, buenas anécdotas, ¿no? Y muy buenos lugares. Y muy buenos muy lugares. Muy buenos lugares. Todo, yo creo que, pues, hemos sido afortunados, ¿no? De haber estado en ese tipo de lugares, como dices tú, esa añoranza, ¿no? No, olvídate. Son recuerdos. Cada que vienen aquí, me visitan. Nos ponemos a platicar de eso. Sí, obvio. Que quisieras, como te digo, quisieras retroceder el tiempo y volverte a ubicar en un punto en especial. Sí. Otra onda, pero pues bueno, uno se adapta, ¿no? Como ahora dices, estas otras dinámicas de cocina, que también sí. Imagino que están bien chingonas, ¿no? Sí, es como ser el médico de los usuarios. Sí, güey. Darles lo que... Y es muy especial, es porque pues sabemos cómo son los deportistas con la comida, ¿no? Son bien especiales. No es como un pinche borracho que, órale, o un músico, güey. Sí, se come lo que le ponga, ¿no? Pone una sí, piedra y yo creo que se echa, ¿no? Sí, güey. Pues, mi Fer, gracias por aceptar la entrevista. Al contrario. Para nosotros es importante, dentro del contenido de los bares, la función que hacen ustedes, porque, pues, nos hacen feliz a todos con su comida, güey. Ya estando borracho o de cliente, pero sí. Siempre es una parte bien importante, güey. Sí. Muy importante, que ahora se ha descuidado mucho. Uh-huh. Mucho, güey. Mucho. Y si te das cuenta, pues ahora los menús a los bares que vas casi son los mismos, ¿no? O sea, sí. Todos te venden lo mismo, güey. Sí, todos wey. Quieren vender alitas, todos quieren vender novios. Y ya está muy... Ya no... Pues como dices tú, el ejemplo, claro, sótano suizo. Uh-huh. Que es una comida, me imagino que el menú pues es el de siempre, muy reducido, muy básico. Es muy compacto, compacto. Pero la gente ya está acostumbrada a eso. Sí, de muy buena calidad, sí. Y no lo mueves porque pues, la gente ya está acostumbrada. Sí. Van por el ribeye, van por los medallones de filete, van por el sótano dog. Sí, no, olvídate, ese es famoso mundialmente. Entonces, pues si vas a otro lugar y hay unas pinches alitas, unos bombles de microondas, no, sí. Ya se perdió mucho eso. Se perdió mucho. Y pues eso forma parte de esa nostalgia, ¿no? Así es. De probar esos sabores que te los hacía un chef y agarraba cura el chef con nosotros. Pues nosotros agarramos cura con ustedes, güey, contigo. Sí. Al igual que con la de la caja, al igual que con los meseros, éramos... Era funcionaba éramos, un equipo muy cabrón. Un equipo, éramos, sí. Éramos amigos. ¿Verdad? Sí, amigos, hacía una amistad. Compañeros, éramos amigos. Sí, güey, muy chingón. Y pues esa es la parte seguimos siendo amigos. De la añoranza, sí, güey, sí. Y pues para eso es este contenido. Y pues gracias, Nifer, por aceptar la invitación. Fernando Torres, un viejo lobo de bar. Saludos.